sabes que la este cabrón, tú sabes que me tumbó los dientes de un puño. Eso, todo eso. Después de haber señalado públicamente a su abuelo de supuestamente haberlo arremetido íntimamente, el tema de Frida Sofía y Enrique Guzmán se ha vuelto tan popular que a través de redes sociales han salido a la luz una serie de polémicas declaraciones en contra de Enrique. Uno de los episodios más recordados es la vez que cuentan que Enrique Guzmán arremetió físicamente a su hija Alejandra, al grado incluso de tirarle los dientes. Esta versión acaba de ser confirmada por el productor musical Miguel Blasco, quien de hecho acompañó a la rockera Alejandra durante sus primeros años como cantante, viviendo encuentros sumamente delicados con Enrique Guzmán. Y es un tipo que no puede decir que te va a partir el hocico, por ejemplo. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el productor español platicó de algunas anécdotas que vivió con la Reina de Corazones. Él mencionó que Alejandra en muchas ocasiones se quejaba porque su padre quería manejar su carrera. En una ocasión, al parecer, Alejandra llegó a decirle que su papá quería que hicieran un tour, pero con puros viejitos, o sea que no tenía nada que ver el estilo de Alejandra con ellos. Miguel le dijo que no se preocupara, que si querían hacer una gira con Alejandra Guzmán, tenían que seguir su estilo. Por esta razón, el vocalista de los Teen Tops, en una ocasión, vaya que lo advirtió. Miguel mencionó que esa vez él estaba probablemente bajo los efectos de alguna sustancia. Él recordó que estaba en un hotel cuando a las 3 de la mañana alguien tocó a su puerta. Y Enrique Guzmán con su pistola, con todas las aletas blancas. Enrique Guzmán todo el tiempo le decía que se había llevado a su hija sin su permiso. Otra anécdota que también platicó fue cuando la Guzmán llegó llorando, pero ahora para quejarse de su mamá, la primera actriz Silvia Pinal. Ella le mencionó que su mamá se había comprado el teatro que ahora tiene su nombre con su dinero. 500 millones para comprarse el teatro Silvia Pinal y me ha pagado con un apartamento de... Mientras tanto, Enrique Guzmán no se había quedado atrás, ya que él había comprado 3 departamentos en Miami, dejando sin un 5 a la Guzmán. Sin embargo, la anécdota que más nos llamó la atención y que confirma lo dicho por Frida Sofía es aquella vez que Enrique Guzmán arremetió físicamente en contra de Alejandra, tirándole de un derechazo los dientes. Es que la este cabrón, tú sabes que me tumbó los dientes de un puñetazo. Miguel Blasco platicó que esa historia Alejandra se la contó a muchísimas personas, añadiendo que Enrique Guzmán simplemente es una mala persona. Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó que si él sabía si era cierto o no que Enrique Guzmán había arremetido íntimamente en contra de Frida Sofía, Miguel únicamente respondió: Ese tipo de confesiones Alejandra jamás me las hizo. El productor musical, quien incluso es padrino de Frida Sofía, salió a apoyarla 100%, asegurando que confía en ella plenamente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.